Hola a todos, soy Teja y bienvenidos de nuevo al canal. Vamos con la conferencia PC Gaming, que a buen seguro está repleta de juegos muy locos. ¡Comenzamos! Satisfactory, un título sencillamente impresionante, el cual incluye recolección de recursos y crafteo para realizar construcciones básicas e ir ampliándolas hasta conseguir una impresionante factoría. Todo ello con una vista en primera persona que podremos cambiar según necesidad debido al inmenso tamaño de las construcciones. Comentar que además se puede jugar online con amigos, lo cual le da un plus a este tipo de títulos. Con tantas y tantas cosas por hacer, se acaban agradeciendo un par de monos extras. Neo Cab. Este es una especie de simulador de taxi, aunque tampoco lo es. En fin, conducimos un taxi por una ciudad futurista y parece que los pasajeros nos puntúan en redes sociales, aunque la muchacha que protagoniza el tráiler aparece en busca y captura por la policía, lo cual hace que el juego se vuelva un poco raro y confuso. Mavericks, otro Battle Royale que por momentos parece un calco de PlayerUnknown. Se ve muy bien y demás, sí, pero si continúan lanzando Battle Royale por doquier, acabarán quemando el género en 4 días. The Forgotten City, un título de acción y exploración en primera persona, que cuenta con romanos, monstruos, viajes a través de portales e incluso gente que se convierte en estatua de bronce. Se anuncia para 2019. Star Control Origins. Este se presenta como un título de exploración espacial al más puro estilo No Man's Sky, pero con los pies en el suelo, sin tanto hype y pidiendo a gritos una oportunidad. Habrá que ir marcando el seguimiento en Steam. Archangel Hellfire. Batalla de mechas al más puro estilo occidental, o sea, sin espadas. Disponible el 17 de julio para los amantes del género. Tripwire. Señores, se avecina el juego de E3. Un mundo abierto en el que controlamos un tiburón y en el cual podremos comernos a los bañistas en la playa. Contará con campaña para un jugador y diferentes entornos para poner a prueba nuestras fauces. Bravely Network Online. Clásico RPG por turnos, con unos gráficos minimalistas y muy desenfadados. La coletilla online huele mal. Y me da que no tendrá campaña, solo batallas online hasta el infinito. Morningstar. Este parece un juego de gestión de una granja en primera persona con gráficos minimalistas. Casi tan minimalistas como el trailer que mostraron. Overhelm. Un título de acción y plataforma 2D extremadamente minimalista, que cuenta con el extraño control de teclado más ratón en un título de plataformas. La verdad es que este tipo de títulos se disfrutan más con un pad. Nightcall, otro título de taxista. Parece que los juegos de taxistas se van a poner de moda. En el cual, a base de conversar con los pasajeros, deberemos avanzar en la historia. Sable, un fantástico título que cuenta con un cel shading bastante minimalista y una animación impresionante, que por momentos nos parecerá estar ante una película de animación al uso. Se trata de un título de exploración y puzzles que recuerda a todo un clásico como Journey. Star Citizen, otro de los grandes de PC que hace acto de presencia. Con un motor gráfico que quita el hipo, hay muchas ganas de poder explorar el espacio en este esperadísimo título. Genesis Alpha One, título de exploración a bordo de una nave espacial, la cual podremos ir ampliando, además de visitar otros planetas para conseguir recursos con mucha acción. Noita, extraño juego de acción minimalista en 2D, donde da la impresión que todo el escenario se puede destruir píxel a píxel. Desgraciadamente, toma el control antinatural para un plataformas de teclado más ratón, así que... Two Point Hospital. Este parece ser el título que tomará el testigo del mítico Theme Hospital. Como sea la mitad de entretenido, ya tienen un gran título entre manos. Oblets, un título al más puro estilo Pokémon, sin tapujo de ningún tipo, aunque parece que aquí los combates serán bailando o algo así. Ya veremos qué sale de todo esto. Rapture Reyes. Este se presenta como un Battle Royale en 2D y con perspectiva isométrica. Si creías que ya lo habías visto todo en el modo Battle Royale, pues siempre hay alguien capaz de ir un paso más allá. Una conferencia muy cargada de contenido, donde los tiempos se han repartido de forma muy correcta, y de la cual me he saltado varios títulos multiplataforma o ya presentados. A excepción de Star Citizen, todos los títulos son nuevos, recién presentados en esta conferencia, lo cual dice mucho a su favor.
Por cierto, ahora estoy flipando con el juego del tiburón. El tiburón, el tiburón. ¡Ay, qué ganas de pillarlo! Y esto es todo sobre la conferencia de PC. Espero que os haya gustado. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo.